¿Qué onda, pinche Víctor? Y se volvió mi pelón sensual. ¿Qué onda, men? ¿Qué ha habido? ¿Qué cuenta, puto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ha habido de nuevo? Estamos en vivo, transmitiendo desde un pinche lugar bien lejano, o sea, desde mi casa. Nada, nada, disfrutando mi PC Gamer que no me corre el Mario 1. Ah, que la riata parada de manos con el pinche Vic. Y su PC Gamer que no le corre Mario 1. Ahí está, ahí estamos. Vamos a conectar esta madre. Ah, bien pinches pros con lucecita. Vamos a jugar Cuphead del día de hoy. Es que es demasiada potencia, dice el Vic. Es demasiada potencia la que tiene. Ay, güey, no me acordaba que se veía tan bonito la pinche transmisión. Déjale bajo un poquito. ¿Cómo va todo, men? ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se ve? Se siente, perro. Vamos a empezar una nueva. Vamos a hacer cabeza de taza. Tengo un procesador Intel i98 y gráfica Android 2077. Te siento en mí. O sea, joto, perro. Era así una vez un lugar mágico llamada Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Cuphead y Mugman. Llevaban una vida tranquila y preocupada bajo la atenta mira del anciano Tetera. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y, a pesar de las advertencias del anciano Tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando al casino del diablo. Y ya sabemos qué pasó. Compres el DLC, men. Dame dinero, puto. Dame dinero y lo compramos. Ah, cómo no. Simón, Simón, Don Tetera, ya sabemos qué pedo. Creo que no está caro, güey. Hasta eso el DLC, ahorita vemos qué pedo. No, según yo no está tan cariñoso, así que a lo mejor de esta semana a la otra, güey. Agacharse, eso, verga. Saltar, eso, verga. ¿Cuánto saca la tarjeta del DIF? Y vámonos. Ya nos chingamos el pinche tutorial en putiza. Ay, que si fuera todo el pinche juego, güey, estaría con madre. Y según creo anda como en 300 bolas el DLC, güey. 300 bolas, 200 bolas. Ahorita vemos qué pedo. Mira nomás qué bonita. ¿Qué es aquí? Locuras del bosque. Deja ver si ya está pirata, men. El pedo es que yo no lo puedo correr pirata y lo traigo en stream, jalas. Simón, pues de hecho te falta acabarlo, güey. Tú no lo acabaste, güey. Y yo hasta ahorita es la primera vez que... cállese, Olomeo, usted puto. Yo hasta ahorita es la primera vez que me toca jugarlo en transmisión. Lo había jugado en la PC, pero pues todos sabemos que yo no puedo transmitir en PC.
Todos sabemos que yo no puedo transmitir en PC y no me gusta jugar en PC. Puta la weá, nomás me queda una vida. Vámonos a la chingada. Uy, un Golden Shower gratis. por culo qué, güey. ¿Por qué no lo seguiste con la partida anterior? Porque lo quiero jugar todo completito, güey, en transmisión y estábamos con tu pájaro. Ah, ya me acordé, este güey también nos da monedas. La partida anterior. Güey, yo no había transmitido esta madre. Yo no había transmitido rastreador y expansión. Y vámonos, con eso se hace. Sí, no, güey, yo no lo había transmitido. Estaba jugándolo en la Switch Lite, güey, nada más. Tiro B, rastreador o expansión. Las bolas, cómpralas, te ayudarán. Ya me gasté las monedas, compré la expansión y compré el rastreador, man. Pánico botánico normal. Y en el primero es rastreador. Este es el que está sencillito, ¿no? Si mal no me acuerdo. ¡Sala verga! ¡A la verga! Sencillito, güey. Claro, cómo no. Ahí va, ahí va. Pendejo. Puta madre. Claro, sencillito, fácil y para toda la familia. Sencillísimo, es más, hasta ya está morista de lo sencillo. A huevo, men, a huevo. Ah, hijo de la verga. Ok, sigue la cebollita. Ay, güey, ahí va, ahí va.
Y se muere este güey. Se muere ese güey y sigue la zanahoria. Ya lo traemos del culo, ya lo traemos del culo. Ahí está. Siento que cuando salga en el Game Pass tendré el online. Quiero Cuphead en Xbox. Pues estaría bueno, güey. A ver si luego lo apañamos. Sí, siento que sí estaría bien. Sí me gustaría. En Xbox sí me gustaría, güey, créeme. Siento que sí estaría chido hacer esa adquisición. ¡Güey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tú dime, cabrón. Ok, ese ya está aquí. Luego hay otro más por acá arriba. Y para abajo, que es la bolita azul. Ya me dejaste intrigado, güey, qué pedo. Sí, no, están las hierbitas ahí arriba y la bolita azul está acá abajo. Vamos con la bolita azul. Guando bien pedo. Así que anda bien pedo. Acá está la bolita azul. ¿O qué es este güey? No, ese güey nomás está emparrado ahí haciéndose, güey. ¿Qué es este? Calamidad conjunta. ¡Ah! ¿Te gustan los Tower Defense? Más o menos, güey, no mucho. Vamos contra Ryu y Ken. A huevo. Así que... ¿Qué va a hacer ese cabrón? Un pendejo. Se va a poner a aventar pendejadas. Pendejo. Ah, chinga, ¿a poco son referencia de esos menes? Sí, güey, velos. Velos a los dos pinche ranas, fíjate, güey. Pendejo. Nomás fíjate en los atuendos, güey.
Nomás fíjate en los atuendos de los mens. Ay, pendejo. Pendejo. Parece que fue recomiendo los boomerang. No seas mamón, sí es cierto, los pantalones. Güey, nunca los habías visto. Vamos a salir al mapa para cambiarle el armita, pendejo, por tres a huevo. No, men. Sí, güey, es el. O sea, ese pinche. Yo por eso los saco, esos dos güeyes, son Ryu y Ken. Vamos con el rastreador. Nomás lo que no me gusta de este rastreador es que el especial está medio piterón, güey. Es lo único que no me agrada, güey. Está medio pitero el especial de este vato. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. Uy, caga la pinche Fran, casi me pegaba ese pinche pastelazo. Enseguida te leo, men, enseguida te leo. ¡Puta madre, Marsh! ¡Chinga tu madre, pinche moneda puta, güey! Que salga algo chido, algo chido. La del tigre no está tan, no está tan mal, güey. Pendejo. ¿Cuándo nos chingamos el de las tortugas? 100, esa madre es el 75, por así decirlo. Hace mucho menos daño. Pinche DJ Max está vergas, pero tiene pocas rolas. Son 170 rolas, güey. No las has desbloqueado todas. Este pendejo por cuatro, ¿cuándo nos chingamos el de las tortugas? Pues si quieres mañana, güey, mañana jugamos. Si quieres mañana jugamos el de las tortugas. Ya valió verga. El de las tortugas, ayer que lo estuve jugando, llegué hasta el 3, güey. Hasta la pelea con el jefe 3, pero ahí perdí. Valiendo verga, valiendo verga.
ahí va diciendo. Y se viene la máquina. Se viene la máquina. Fíjate que eso es lo que no entiendo, güey. ¿Por qué es una pinche máquina tragamonedas? ¿Y qué tiene que ver con las pinches ranas, güey? A la verga, ese no me había salido. Esa es mi pregunta, güey. ¿Qué chingados tiene que ver con las pinches ranas? Puta, la misma, güey, la misma. Algo fácil. Otra vez la misma. Algo fácil, algo fácil. Ah, que la riata. Ah, huevo. Se llaman tragaperras. Son tragamonedas, güey. Se va a morir. Mil más, solo juego las mismas tres, no. Son pocas, la POM tiene mil más. Pero, de hecho, la POM no tiene mil, güey. La POM también tiene un número más o menos, güey. Pero el Estemanía que tú tienes tiene mil porque pues son piratas, güey. Y son todas las rolas que han existido alguna vez en la vida. Realmente es lo. Por eso es por lo que tienes un chingo de rolas. La máquina no tiene tantas, güey. Yo nunca dije que legal. Ah, pero por si lo pensabas, güey. Muy bien, tenemos a este güey. Está el mausoleo también. Fuera de aquí, espíritus. Oh, esperen, son reales. Estaba a punto de golpearlos con el viejo movimiento de desvío. Así es como lidiamos con los fantasmas por aquí. Solo un idiota intenta dispararle a alguien que no está ahí. Hablando de no estar ahí, ¿les importaría largarse a otro lado? Me están espantando a los peces. Tengo nivel en el DJ Maxman. Ahí vas, güey. Ahí le vas aprendiendo. Problemas en las copas. Esto también es de monedillas pedorras. Ahorita hacemos ese. Falta el arbolito este, güey. ¿Y dónde chingados está el otro, güey? Entra ese museo, men. Voy, güey, voy. Falta el otro pinche jefecillo raro. La casa del don. El Frank es el árbol. Esos güeyes no son la pinche planta, la flor, güey, que avienta chingaderitas. Ah, no. Se me hace que para ese güey era mejor ponerle spread, güey. Esta pinche pistolía no le hace nada.
Ups. Ups, por dos. A huevo. Ese güey es el Frank. A huevo, güey, a huevo. Nada mal, nada mal. Hasta eso lo estoy jugando mejor de lo que yo pensaría que lo iba a jugar, güey. Vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. A ver qué hay acá arriba. ¿Qué quieren volar en un avión como yo? No se sentarán en una cabina hasta que hayan terminado de estudiar esos planos. Plano de avión entrar. Vean cuál es el pájaro que hace palomitas. ¿Cuál, güey? El pájaro que mamáis. El pájaro que mamáis de Selvig. Exactamente, güey. Vamos a hacer el avioncito. Arruinaste mi chiste. Ya me lo sabía, güey. Me acordé a medio. A medio. ¿Cómo se llama? Me acordé a media contada de chiste. Dije, espérate, esa ya me la sé. A ver, dame un segundo, men. Deme un segundito. Mamadas, mamadas, dice el Vic. Güey, quiero una Switch, dice el Vic. Luego, luego, güey. Luego, luego, ve vendiendo ese culillo. Vamos. Vamos a ver qué pedo, a ver si a ver cómo nos va con el avioncito, güey. Ah, las constelaciones, ya me acordé. Este güey embiste, creo. Sí. Tira el putazo.
¡Chinga tu madre! Ahí estás, ¿qué hacían? ¿Ikaruga? ¡Ikaruga! ¡Su puta madre! Yo sabía que jugar Ikaruga nos serviría algún día. Va a decir el Víctor, ¿qué chingados es Ikaruga? Es un bullet hell, güey, de esos de que te avientan pinches balas a lo pendejo. ¡Se viene la luna! ¡Se viene la luna! ¡Chinga tu madre! ¡Ah, pendejo! ¿Me prestas 8000 bolas, men? Oh, si las tuviera, cómo no, con todo gusto. ¡Ah! ¡Chinga tu madre! Pendejo por 3, no mames, me la mamé, güey. Ah, me la mamé. ¿Ves lo que se siente? una cosa, güey. A diferencia de ti, yo no me estoy quedando callado. Tú transmitías esta madre y te quedabas callado, güey. Pero callado así de... así de no voy a hablar. No voy a hablar. De no voy a hablar, no voy a hablar. ¡Ah, pedazo de pendejo! Ok, no hay pedo, las gemelas. ¿Qué es Géminis? Avientan la bola. ¡Hijas de la verga! Me queda solo una perra vida, güey, para no cagarla. Y fiel a la costumbre, voy a decir que me queda una perra vida para no cagarla y la voy a cagar, güey. ¡Hijo de la verga! Avientan una hermana, pendejo, por 5, te alcanzas. ¡Ay, hijo de su puta madre! Vamos bien, vamos con madre, güey. A ver, pero sin pantalón. Se llama Monjoto. Ay, me dio no sé qué en la pinche oreja. Güey, ¿te qué? ¿Cómo? ¿Me qué? Ok, aquí unimos con este güey.
problemas en las copas. Chingada madre, yo no quiero hacer esa. Güey, ¿te acuerdas de Canelo de México que te mandé fotos el gato de mi tío? Simón, güey, sí me acuerdo del Canelo de México. Bueno, chinga su madre, vamos a hacerla. Sí, sí me acuerdo, güey, del Canelito de México. ¿Qué tiene, güey, el Canelón? Ya se murió, no seas mamón, güey. ¿Cómo que se murió Canelito de México? Lo tuvieron que dormir, pobrecito, güey. ¿Qué tenía? ¿Qué le pasó al Michito? ¡A la verga! Le dio una enfermedad que no podía hacer del baño. Dicen que ya parecía sandía el pobre. Pobrecito, güey. Fíjate que es la misma madre que le da a Oreo, pero a Oreo sí se le pasa, güey. De repente va que quiere orinar el güey y no puede. Se queda así sentadío, nomás está haciendo el esfuerzo el güey. Pero yo siento que es por lo mismo del pinche alimento, güey. Y lo durmieron todos, le lloraron al Canelito, güey. Y el Canelito, güey, no mames, pobre Canelito. Pobre Canelito. Pues me imagino que es más grande que Canelo, güey. Bueno, que era más grande que Canelo, güey, me imagino. Pues no mames, güey, qué pinche mal pedo. Se siente bien gacho cuando se te muere un Michi. Era más chico, creo que 3 años, a la verga. No, si era más chico, Canelo ya tiene sus 6 años, güey. Pedazo de pendejo. 3 o 2, algo así. Ah, hijo de la verga, este pinche escenario sí me va a hacer sufrir, güey. Se parece al dueño. Ay, me lleva la verdura. Este pinche escenario sí me va a hacer sufrir, güey. Bien culero. Este escenario no me gusta, güey. Por eso no lo quería hacer. ¿En qué se parece al dueño? ¿En lo chingón, güey? ¿El Canelito? A lo viejo. Pues viejo y viejo, 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 pero pues sí te pongo a tus putazos. Sí te pongo tu chinga en el DJ Max, güey. Ya llevo tiempo sin verlo. Engañas a Canelo, men. Ahorita lo saco, men. Ahorita lo traigo, güey. Pero tampoco te dejas ganar, culo. No, pues si no me dejo ganar, güey. Las veces que me ganaste, güey, fue porque se me... Ay, cabrón.
No me estaba dejando, güey. Es el pinche control que se me desconecta. Déjame te enseño, güey, para que veas por qué se desconecta. Ah, no te puedo enseñar por qué se desconecta. Ni pedo. Tengo el cargador conectado, el que utilizo, güey, para conectarlo. Te dejaste ganar. No, me dejé ganar. No me dejé ganar, güey, al chile, en serio. Pero el pinche control se me desconecta. Ahorita que termine la transmisión te mando una foto, güey, porque es el... Es con lo tengo ocupado. Los SS están perros, sí, güey. De hecho, en el SS que me ganaste, no me dejé ganar ni se desconectó. Ahí sí me chingaste, güey. Batalla un vergo con el pinche control para marcar múltiples. Pedazo de pendejo, qué pinche manera tan pendeja de perder vida, güey. Pero sí, los SS están perritos, men. No se pueden marcar más de 3 en el juego, men, es raro. Pues en ese pinche SS sí los traía, güey. Traía los 3. Ahí va, ahí va. Si no hubiera sido por... ¡Ah, pendejo! Ya ni pedo. Dispárale aquí a esta, güey. Ya la cagué, ¿verdad? Ya la cagué. Ahora cáite, pendejo, cáite. ¡Ea! A esta. Ay, hijo de su pinche madre, se me hacía que me caía, güey. A huevo, dice el Vic. Ahí te mandé un clipcito, men. Men, eres dueño de una dulcería. ¿Por qué, güey? A ver, ¿con qué mamada vas a salir, güey? Y tenemos 6 monedas que no vamos a gastar todavía. ¿Qué estás mirando? ¿Mi filo mellado? No es culpa mía. He estado ocupado luchando contra esos deudores del casino. Ahora tendré que ahorrar para reparar mi filo. Ayúdame. Ojalá alguien pudiera tener ese rey dado. Y ese chicloso se llama mamón, puto. Ah, qué mamoncito me salió mi compadre. Ve al museo. Mausoleo, güey. No es museo, es mausoleo, cabrón. Ahorita le partimos su madre a este güey y vamos. Pedazo de pendejo. Ya mátame, cabrón. Ya la cagué bien cagada. Por estar más pinche concentrado en la chingadera de ahí arriba, güey. Men, de pura casualidad eres Kiko. ¿Por qué, güey? A ver, ¿con qué mamada vas a salir, güey?
Y esos cachetotes, y ya sabía que ibas a salir con una mamada, güey. ¡Ah! ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Puta madre, Marsh! Mañana desayuno chilaquiles, güey. No, yo mañana voy a llevar lonche muy probablemente sincronizadas, güey. Esta semana voy a salir jodidón como para comprar gorditas o cosas así, güey. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. Y pendejo. Y pendejo por dos. ¿Te gusta jugar en fun? No, men. Güey, recuperé nivel en LOL. Rico, pendejo por 4. ¿Por qué, güey, lo del fun? Pero no, no me gusta, men. Fíjate que nomás sí ha habido un juego que últimamente estuve jugando, güey. De teléfono, pero así que tú digas un chingo, pues no. Nomás de repente en los ratitos de la hora de la comida, güey, que ahí en la farmacia jugaba un ratito. Ya lo traemos, ya la traemos. ¡Ah! Su puta madre. Ay, chinga tu madre. Uy. Te diría del TD6, pero pues es de PC. Es que te iba a decir que si jalas a tetas de Battle de TD2, es Tower Defense, pero PvP. Te diría que el TD6, pero es de PC, es cooperativo, güey. Debo revisar si el Plantas vs Zombies del Game Pass tiene online. El Plantas vs Zombies, el 1. El Tower Defense. ¿Ese dices tú? Simón, de rato lo checo porque lo instalé ayer, antier precisamente, güey. Y le gustó a mi mamá. Vamos al mausoleo. No, este es el dadito. Va. Sí, lo instalé antier, creo. Lo estuve jugando un rato y le gustó a mi mamá. Mi mamá marca ahí, dice el Vic. Mausoleo 1. Vamos bien. 52 minutos y ya tenemos una isla hecha, casi.
Quiero que sea mañana. ¿Pa qué men? ¡Pendejo, la cagué! Ah, por los chilaquiles, dice el Vic. Muy bien, men, muy bien. Es que también ahí en la farmacia donde estoy ahorita, ahí cerca, no venden chilaquiles, güey. Y el día que compré los chilaquiles la última vez, ya estando ahí, los pedí por Didi Foods y se mamaron, güey. Me los dieron a 120 bolas, güey. Dije, ah, chinguen a su madre. Güey, ayer fui a un buffet de pizza. Sí, sí, vi, güey. Sí, vi que andabas comiendo pizza, perro. Dice, no te había comentado, me chingué 20 rebanadas. Ah, perro. Ay, yo aquí extraño el buffet de pizza, güey. Había un buffet de pizza bien mamalón porque era buffet de pizza y tenía pom, güey. La pizza dulce está poca madre. Caramba, no sé cómo agradecerles que me hayan salvado. Vaya modales que tengo, ni siquiera me he presentado. Me conocen como el cáliz legendario, encantada de conoceros. Estaba buscando magia cuando me vi atrapada por esos fantasmas. Y hablando de magia, acepten este regalo, les será de ayuda. Hay otros mausoleos por aquí en Isla Tintero, pero me pregunto si... Güey, literal 18 rebanadas, ya no podía más, pero me trajeron las dulces y hasta me hubiera comido otras 8, pero debía irme a mi casa. A perro. Válgame, no se les olvide que las superartes mágicas deben equiparse en el menú para poder usarlas. ¿Y cómo chingado se usa? Digo, yo extraño un chingo. Ya son todas, ¿verdad, men? Yo extraño un chingo el buffet de pizza que había aquí, güey. Salí desde las 12 y llegué hasta las 7. Ah, güey. Andaba medio pedo, llegué a mimir. Simón, Simón. ¿Qué dice este men? Vaya, no lo hicieron nada mal. Parece que lograron darle su merecido a esos deudores. Pueden avanzar a la siguiente isla. Ahí hay muchos más lugares en los que pueden descansar. La ulti se usa cuando tiene 5 especiales, ¿ok? Chicos, esperen. Menos mal los alcancé. Creo que descubrí la forma de sacarlos de este embrollo. Por todas las cafeteras. ¿Lo dices en serio? Cada vez son más fuertes, pronto serán rivales dignos del Rey Dado, incluso del mismísimo Diablo. Uy, ¿lo dices en serio? Claro, pero no podrán acercarse al Diablo hasta que tengan todos esos contratos de almas en su poder. Solo entonces podrán acabar con ese demonio, así que cuando llegue la hora, hagan lo correcto. Como mi mamá andaba medio mamoncita, dije a la verga y llegué hasta las 7. Pues, tú sabes, güey, nomás no te descontroles mucho con la pisteadera, güey. Carnaval confuso, esa es una. ¿Qué más hay para acá? Creo que nada. En todas sus peleas a lo largo de todas mis rimas han fracasado y perdido 11 veces. Ok, ese laguito nomás nos dice cómo hemos valido verga. ¿Quién ha oído hablar del tío de la barbería? Si no encontramos al cuarto miembro, no volveremos a cantar bien nunca. Sean buenos, ahí se nos si lo ven. Ok, ese es un cuarteto de barbería. Y sí. Ne, solo me tomé una y ya no aguanto otra. Yo mismo digo, hasta aquí. Pues todo con límites, güey. No te vayas a pasar nomás de riata. Oscilación golosínica. Acabo de añadir una mejora a sus aviones. Ahora podrán hacer volar a sus enemigos con bombas. Solo cambien de arma cuando quieran. Pruébenlo. Ok, de momento solamente está desbloqueada la pirámide, la dulcería y el carrito.
Nunca supe dónde está el cuarto. Vamos al carnaval. Solo en ese momento. La única vez que sí tomé esto, olvidar lo que hice es cuando tomé con mi jefe. Solo en ese momento. Simón, menos eso. No, tampoco no te pases de verga, güey, con la pisteada. ¡A la verga! Sea mamón, puto. Ya mátame. Ok, el patrón de ese güey, nomás eso. No, me, no te preocupes, soy borracho controlado que tomo una cada 3 meses, ok, güey. Ah, puta madre, no le agarré el pedo al embestida de ese güey. Puta, salté antes. Cuando haga ese ataque tienes la bomba de humo solo apretado allá y lo esquivas. Ok. ¡Yeah, del Xbox, güey! O yeah de la Switch, cabrón. Ve a la tienda y compra la bomba de humo. Okay. Pendejo. Casi. Ay, puta madre. Pido perdón. Ya del Xbox. Ok. X de aquí, güey. Ay, la puta. Y viene la montaña rusa. ¿Por qué todo debe ser diferente? No tengo idea, güey, pero es una mamada, güey. Bueno, ya mínimo le avanzamos un poquito más, ya sé cómo... ¡Ah! Ya sé más o menos cómo va el pedo aquí. ¡Ay, chinga tu madre, patito del foco! ¡Puta madre! ¿Qué sigue? ¡Ok! ¡Foco, me lo fumo! ¡Triángulo a la verga! ¿De qué consola, cabrón? Primera isla, todo fue tan bien. Me lleva la verdura. Chingue su madre apretando el 3. Control de PC, me lleva la verga.
Güey, es que aquí el pedo, tú me vas a decir, presiona la Y. Hace una hora estábamos jugando con este güey. Güey, vamos a la Ciudad de México, venden una Switch en Soriana en 2009 y juegos de 1800 en 700. Pues no sé qué juegos están en 1800, cabrón. Tampoco Nintendo no es tan carero. Ya, mátame. Ajá, dice el Vic. Ah, pendejo. Pero vamos, me dicen Iztapalapa, güey. No, no mames, güey. Querrás que no salgamos, cabrón. De hecho, conozco a alguien que te podría guiar ahí en Iztapalapa, güey. Pues mínimo tenemos Switch Series X, Play 5 y más de 80 juegos. Vamos con tu aguinaldo. Del aguinaldo, si compro algo relacionado con juegos que lo veo muy cabrón, sería un tapete, güey. Ay, chinga tu madre. Pero eso lo veo muy cabrón, güey. ¿Qué procedió con Isaías? Pidió los dos, güey. Sí, pidió los dos tableros, Isaías. Compré la bomba de humo o los boomerang. Ok, vamos a la tienda. Hay que regresar a la primera isla, ¿verdad? No, sí, okay. Los boomerang, dice el Vic. Gran cobertura y daño medio, apunta hacia atrás para máximo alcance. ¿Ese es el boomerang? Ay, güey, globero. Turbo invisible. Usa gran maniobra defensiva en la que no sufrirás daños durante un turbo. Carga. Descarga radial. Mantén para infligir. No tiene disparo rápido. Sé preciso. Oh, ok. Bueno, hay un corazón. Chingue su madre. Vamos a ver qué pedo. Corazón, punto de salud extra. Añade un punto de salud extra, pero debilita ligeramente la potencia. Bomba de humo, ok. Detalle, solo puedes equiparte uno el corazón o la bomba. Vamos con la bomba.
El corazón lo voy a usar con la, en la pirámide, güey. En la pirámide es donde voy a usar el corazón. No, nos quedan únicamente 14 minutos de gameplay. A ver qué hacemos en estos 14 minutos, güey. Ah, ok. ¡Ah, puto pato! Toma, perra. Ah, que la verga. Sí se arma. Ok, ya viendo cómo funciona más o menos este güey, nomás sí tengo que cuidarme de los putos patos. Me lleva la verdura. Sí le dio. Más fácil, no, mira, esa bomba de humo no te quita lo manco. Ahí viene otra vez, ya lo vi. No es necesario saltar y hacer el turbo men, así en el piso se puede. Le agarro más el pedo saltando, güey. Mira, le agarro más el pedo haciendo el salto, güey. Bueno, en este no. Consejo con los caballitos, si puedes ponte abajo de ellos, tus disparos no te llegarán. Ok, ahorita lo intento. A la verga. Ay, güey. Toc, toc, ¿quién es? Soy yo, que yo, el caballo. ¡Qué mamada! Puto pato. XD dice el Vic. Ay, pedazo de pendejo.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! Cuando pase el caballo, el payaso sería un carrusel. Cuando veas que empieza a sacar pingüinos de su hocico, activas tu ulti en el piso, créeme, será de gran ayuda. Uy, no lo sacó, güey. Apenas llegamos al carrusel, güey. Ah, oh, pinche madre. Ahí va, güey, ahí va diciendo. Entonces me guardo la ulti para el carrusel o se la dejo y Irenio al pinche caballo. Ay, hijo de la verga. Ahí está, se despedorró el güey. Sigue el carrusel. Guarda la ulti. ¡Ya la usé, güey! Aquí que es más seguro, quedarme en estas madres. ¡A la verga! Ok. Bueno, ya la llevamos de gane, ya la llevamos de gane. Yo digo, a ver si en estos 9 minutos que quedan de perdido le partimos su madre a este güey. Por estar cazando al pinche pato del foco. Ah, pendejo. Te dije. Ay, güey. Es que hay una cosa, güey. Para tumbar al otro pinche caballo le estoy dejando ir todo. ¡Ah, puto pato de mierda! Para tumbar al pinche caballito, güey, le estoy dejando ir todas las ultis. Ah, no había visto que ese güey tiene la pinche nariz rosa. La nariz de la pinche montaña rusa es parreable, güey. Y ahorita la voy a parrear, güey, no mames. ¡Ah, chinga tu madre! Ah. Pendejo por 9, ya ponle el por 10, güey, de una vez. Ok, sigue la pinche montaña rusa con los perritos. Sale la verga. ¡Ah, chinga tu madre! No mames, ese güey salta como que le gusta saltar en la verga, güey. ¡Ah, no te pases de pendejo!
pendejo por 10, usa máximo una ulti para que le pueda recargar y tener la carga de 5 para la super. No vi que tenía la 5, güey. No vi que tenía la 5, chingada madre. Ah, tu cola, cabrón, tu cola. Ok, ahí va, ahí va. Por 11. Ay, la verga, por 12. Ay, no mames. Okay, pasamos lo primero sin daño. Ya lo segundo, ya no, chinguen a su madre todos. Ay, puto perro de mierda. ¡Ah! Gada madre. 13. Entre más me la mamas, más me crece. Ay, por estar mamando. Me sentí Sansa diciéndote, pendejo. Ok, primera parte sin recibir daño. Segunda parte recibiendo daño, bien pendejo. Ah, pedazo de pendejo, usé la otra pinche ulti que no vale cagada. Ay, güey. No sé qué chingados estás mandando, eso no les entiendo, men. Por 14, dice el Vic. Anótale el 15, güey, de una vez. Último intento, men. Pendejo.
Ah, me morí, pato de mierda. Ay, güey. Vamos a terminar esto por aquí, güey. Ya son las 11:30. Dije hasta las 11:30 y hasta las 11:30 y se chingó. Por 16, dice el Vic. Ah, hijo de la verga. Muchos thank yous, man, por haber andado por aquí. Dice que hay 3 espectadores. A la otra persona que anda por ahí. 11:30. Lo más que puedo sería a las 11, güey. Igual otra media hora se hace. ¡Halo! Ah, chingada, estoy atrasado por una hora. Es el Vic. Bueno, nomás dame un segundo para ir por refresco y ahí vengo. Pero dijiste 11:30 en vez de 10:30. No, eran 10:30, güey. Antes de ir por el refresco, aprovecho, mira nomás quién vino. Pues ese que acaba de decir que ya son las 11:30 en vez de las 10:30. Ah, no, men, son las 10:30. Mira nomás quién vino de visita. Mira nomás quién vino de visita. Ah, oh, bueno, ese guapote. Si le puedes tomar una captura y me la pasas, estaría con madre, men. Bueno, este güey te vino a visitar. Bien a gusto, bien plaseado el vato, míralo nomás. Míralo nomás, míralo, que sexy se ve. Que sexy que está él. Déjalo, voy a dejar y voy por Chesco y le seguimos. Hoy andamos con todo el poder de Vapi. Andamos con todo el poder de Vapomet. Ay, güey. Güey, Canelo de Ciudad de México, chale, güey. Y ese par de putos son celosos. ¿Quién es, güey? ¿Canelo y Orio? Está presumiendo el short de su cabello. O sea, mamón, güey. Simón, ese par de putos. Sí, güey, sí son celosos. Un chingo y dos costales. Sí son celosos, güey. Ahí va, ahí va. Pero se celan más contigo con mamá que con mi mamá, güey. Con mi mamá, güey, hijo de perra, cómo se ponen celosos los güeyes.
O sea, si mi mamá le habla a Canelo, Oreo se enoja, güey. Canelo no tanto, Canelo sí aguanta. ¡Ah, hijos de la verga! No mames. Güey, te voy a contar otra. Si mamá regaña a Canelo, Oreo le pega a Canelo, güey. Si mamá llega a regañar a Canelo, pinche Oreo va y le da un putazo, güey, a Canelo. Una cachetada. ¿Quieres otra más cabrona, güey? Mamá no los deja que se suban a la lavadora porque se orinan arriba los cabrones. Casi diciéndole, ya ves, pendejo. Casi diciéndole, ya ves, pendejo. Mamá no quiere que se suban a la lavadora, güey, porque se orinan. Una vez, güey, mamá dejó la puerta abierta del baño. Se entró ahí al baño, se le fue el pedo, salió y la dejó abierta. Y se metió Canelo y se subió a la lavadora. Pues ya se va mi mamá a la cocina. Guarda la ulti para esos pingüinos. Ay, ok, güey, vamos a guardar la ulti para los pinches pingüinos. Ya lo traíamos del culo, güey, le faltaba poquito. Va mamá. Digo, va pinche. Mamá se va a la cocina, güey. Canelo se mete. De la super más bien, Simón. Canelo se mete al baño, se sube a la lavadora. Oreo ve que Canelo está arriba, güey, de la lavadora. Se viene a la cocina, güey. Y le empieza a maullar a mamá, güey. Le empieza de, así de pinche cagante, güey. De miau, miau. Miau, miau. Pues ya mamá, dije, ¿qué pedo? Y volteaba mamá y este güey se venía para el baño. Veía que mamá no lo seguía, se regresaba y le volvía a maullar. Pues hasta que llegó a mamá, no estaba el pinche Canelo sentado bien mono arriba de la lavadora, güey. Ya lo regañó mamá, lo bajó. Bajó a Canelo de la lavadora, güey. Ya se baja Canelo regañado. Y va el Oreo y le tira una cachetada, güey. Todavía que se peina el puto, güey. Va y le pega. Ay, puta madre. No mames. Por voltear a ver el perro celular, güey. Pero sí, eso es lo que le pasa a pinche Canelo, güey. Este Oreo les tira mierda, así, cabrón, va y le pega, güey. Canelo así de soplón de mierda. Tú eres Oreo y yo Canelo. No, güey, yo no madreo gente. A ver si en esta ya nos va más chido, güey. Fíjate que pinche. ¡Ah, puto pato! Lo quería parrear al güey y no pude. Yoshi es el Vic. No mames, qué rápido se fueron 10 minutos, cabrón. Chingado, no mames.
Ok, nos quedan tres. Me fijo en qué. ¿De qué? Ah, pendejo. Ah, ya, me acordé. Fíjate que el pinche juego está muy chido, güey. Pinche juego está con madre. A pesar de que está perro el güey. Ah. A pesar de que el pinche juego está perrito y todo lo que tú quieras, pero es un juego que está con madre, güey. Te divierte aunque te esté poniendo una chinga. ¡Puta! ¡Ay, güey! Te estoy viendo a ti, Dark Souls. Muy pocos juegos logran. Dark Souls es muy entretenido, güey, aunque está perrito. De hecho, quería comprarlo ahora que compré el. Que compré Ni No Kuni. Está, Ni No Kuni y este güey estaba entre comprar. Ah, puta madre. Entre comprar el Dark Souls 1, el Dark Souls 1 o comprar estos dos juegos. El remaster del Dark Souls. Güey, el Mario por Rabbids 2 se ve mamalón. El 1 se ve mamalón, pero... Pero no... Ah, puta madre. Pero no como algo que sería mi principal prioridad para comprar, güey. ¡Ah, puta madre! Yo sigo esperando un remake del R4, como será un rotundo fracaso. No creo que el remake del R4 le vaya mal, güey. Yo no estoy muy de acuerdo que lo hagan, pero no creo que le vaya mal, güey. Pinche juego va a vender con madre. Si consideramos que cada edición de ese juego que sale lo compra la gente. Así sea la misma versión que te están vendiendo de Switch a Play 4 a todo, güey. La gente los compra, güey, por eso lo siguen haciendo. Con Timas este, que es una versión nueva. Ahí está. No tenemos la ulti. El único rey que le medio fue bien fue el 2 y el 3 fue un fracaso y el 4 a ver qué pedo.
Ah, puta madre. Ay, me equivoqué, pinches botón. Te dije lo de la ulti. Por alguna razón prefiero usar la ulti, güey, contra la figura del caballito en vez de la del carrusel, güey. Se me hace más difícil. Se me hace más difícil chingarme, hacerle daño al pinche caballito, güey, sin usar ultis. Ah, puta madre. Ah, puta madre, por dos. Chinga tu madre. Se me hace más difícil hacerle daño así, güey, que en modo carrusel. Pendejo. La cagué bien cagada. Si antes también siento que estoy atacando mal. Ah, pendejo. Que estoy atacando. Mi re favorito es el 4 y el 8. Mi re favorito. Ay, güey. De los viejitos. Compraremos el DLC del 8. Pues de hecho, sí lo quiero comprar, güey. Ah, mejor el expansor. Sí lo quiero comprar, el DLC, güey, del 8. Quiero jugar con Mami Dimitrescu. Quiero ver cómo te conviertes en mamita. Y jugar con Rose. ¡Puta madre, Marsh! Veamos si estas balitas son de tu talla. ¡Puta madre! ¡Ah! Otro re que casi no fue el Operación Raccoon City. Ese güey yo ni lo he jugado, güey. Y ya. Me mamó. Yo el Raccoon City no lo he jugado, güey. Calma, calma, calma. De la verga, Batman, de la verga. Cambié de arma, puta madre, Marsh.
Ok, esta arma le hace más daño. No es un re normal, men. Es más un shooter tipo... Sí, güey, sí, es un What If, güey, de Resident Evil 2. Sí, sí sé de qué es, pero nunca lo he jugado. Es un... ¿Qué pasaría si al Re 2 se los hubiera cargado la verga a Leon y a todos esos güeyes? Ay, puta madre, Marsh. Está chido. No es un... Me caga que inconscientemente estoy jugando y presiono este botón, güey, sin querer. Y es lo que me hace cambiar de arma. ¡Oh! Está chido. De rato lo bajo, pues lo puedo bajar para el Play 3, güey. Lo tengo en mi PlayStation Plus de... ¡Ah, puta madre! Lo tengo en mi PlayStation Plus de PlayStation 3. No, men, porque el jefe final es Leon. Decide si matarlo o dejarlo ahí. En perspectiva de los guerreros del paraguas. Por eso, güey, o sea, eso es un pinche what if. Es un what if si Umbrella funcionara, güey. Es a lo que voy. Si Umbrella hubiera sido chido. Puto pato de mierda. Pero está chido. No, pues si no te digo que no esté chido, güey. Yo no lo he jugado, nada más. Yo no lo he jugado no porque no esté chido. No me ha dado por jugarlo, güey. Ese no lo compré. No lo tengo en la colección, lo tengo en los piratitas del Play 3. ¡Ah, hijo de tu perra madre! Sus DLC nunca los pude jugar. Voy a ver si puedes cargarlo con mi 360. Ya, como que ando jugando muy pendejo, güey. Se me hace que ya y muere. Sí, men. Ay, güey. Ve el último, men, y ya fuga. No vi el puto foco. Ahí muere, pues. Mañana continuamos con más. Muchos thank you, man, por haberme acompañado en esta transmisión. Nos vemos el día de mañana. Valió chorizo, dice el Vic. Nos vemos el día de mañana, man. Cuídate. Bye bye.